Loras, vas a ver barcos. Para el programa de hoy te proponemos. En el Delta argentino probamos el Sport Cruiser Alfa 2800. Y te presentamos el Top 5 de las embarcaciones más increíbles del mundo. Este es el Alfa 2800, un Sport Cruiser de 865 metros de eslora con comando interno. La versión crucero es una embarcación que está apuntada a un público familiar, o sea, se alarga la cabina en 60 centímetros y con esto logramos tener las dos versiones de embarcación, la de pesca y la de Sport Cruiser en el mercado. Contamos con un ingeniero que ha desarrollado un sistema de montaje y un sistema de refuerzo que realmente sobresalen sobre muchos barcos que se construyen hoy. El barco se define un poco siguiendo lo que son los conceptos actuales de línea simple, una cabina cómoda, amplia, con un comando interno que permite estirar el tiempo de uso del barco, porque la verdad que es algo muy seguro y cómodo, priorizando las comodidades y el disfrute de la cubierta, líneas simples, pasillos cómodos. Y dentro de la embarcación tiene un camarote en proa, una conejera, y en la dinette se baja y se hace una cama para dos personas. Tiene un baño muy cómodo para la eslora, un baño con ducha de 1,85 de altura interior. Tiene un mueble cocina que acompaña a la didet con todas las comodidades para la vida a bordo, heladera, posibilidad de anafe, horno, pileta. Con dos sillones enfrentados para cuatro personas, está la butaca del conductor cómoda con el comando. En cuanto a la estética exterior, el astillero ofrece una gran variedad de colores y pinturas de casco, lo que le dan distintas apariencias al crucero, desde algo más clásico a algo más deportivo. En la disposición exterior encontramos un amplio cockpit a popa con una bancada de banda a banda. Y queda la verdad un cockpit muy cómodo, difícil de encontrar en barcos de esta eslora. Y hacia la proa un amplio solarium con cómodos pasillos para acceder. El diseño del fondo trabajó muchísimo en el tablero, ahí sí se trabajó sobre algo que cumpliera todas las necesidades de la embarcación para los ríos interiores, Río de la Plata, e inclusive ya tenemos uno en Mar de Plata que es el Pescador, que el comportamiento es perfecto, ha atravesado una tormenta importante y el dueño del barco nos ha informado que el barco tiene un comportamiento excelente. Muy buena performance. Es una embarcación muy segura, de una navegación muy estable, muy segura para navegar con chicos. Tiene muy buen franco bordo, lo que le da una gran comodidad y seguridad al cockpit. ComunidadNáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, o visita ComunidadNáutica.com. Tras la pausa, mucho más esloras. Quédate ahí, que llega el Top 5 de las embarcaciones más increíbles del mundo. Ya volvemos para seguir viendo barcos.
Sofía Gosse, bolsas y bolsos. www.viagosse.com.ar. Via Gosse, bolsas y bolsos. Diseños italianos, construcción británica. Farlane Yachts, every perfect detail. Farlane Yachts, www.royalyachts.net. Comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Esloras, vas a ver barcos. Puesto número 5. Este bote eléctrico y ecológico te hará sentir como si estuvieras conduciendo un karting en el agua. Es fácil de conducir y no es exigente. Puede acelerar hasta 25 km por hora y no es necesario una licencia para conducirlo. Lleva hasta 2 personas con un peso máximo no superior a 160 kg. Las baterías se cargan en 2 horas y tienen una autonomía de 120 minutos a máxima velocidad. La embarcación tiene 2.5 metros de eslora y pesa 62 kilogramos, incluyendo las baterías. Puesto número 4. Este inusual barco, producido por una empresa especializada en desembarcos, puede alcanzar una gran velocidad y utilizar su nariz de proa como plataforma de embarque. Tiene sólidos picos de arrastre para sostenerse en la costa e impulsarse, lo que permite a los pasajeros salir del barco sin mojarse los pies. Cuando es hora de navegar, el barco se impulsa hacia atrás desde la orilla. Estos picos se pueden utilizar como anclas. Puesto número 3. Parece un híbrido entre un catamarán y un helicóptero, y es popularmente conocido como el gato helicóptero. Esta embarcación se posiciona como un vehículo muy rápido que se mantiene estable, incluso en aguas con marejada. Se produce con motores fuera de borda, alcanzando los 90 km por hora. Tiene una eslora de 6.5 metros. Puesto número 2. Este submarino eléctrico es como un auto deportivo para bucear. Los creadores de esta invención querían hacer que el mundo submarino fuera aún más accesible para las personas, y lo lograron. El precio de este submarino individual es similar al de un auto económico. La eslora es de 3 metros y está construido en fibra de carbono. Pesa 60 kilogramos y desciende hasta los 60 metros. Funciona gracias a un motor eléctrico que impulsan 2 turbinas situadas en las bandas. Puesto número 1. Este dispositivo es un híbrido entre un pequeño barco eléctrico y una silla de playa. No alcanza grandes velocidades, pero proporciona un excelente descanso en el agua para 1 y 2 personas. Los pasajeros pueden disfrutar de 2 cómodas sillas ergonómicas que les permiten sentarse con mucha comodidad, estirar todo el cuerpo y deslizarse hacia el agua en caso que quieran nadar. Los creadores también proporcionaron protección para el sol. Para este propósito, sobre los asientos encontramos una construcción inusual que recuerdan a hojas de palmera o pétalos de plantas tropicales. El motor eléctrico tiene una autonomía de 6 horas. Entre otras cosas, está equipada con una heladera compacta, un posavasos y un sistema de sonido con conexión Bluetooth. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Te quiero contar brevemente qué es Lancha Plan.
es el plan que Náutica Aire Libre ofrece 100% financiado en 50 cuotas y sin interés para la compra de tu motor o tu lancha. Lancha Plan te ofrece dos lanchas con quilla en B. Bunker 5100 Open con piso matrizado, tapicería completa y butacas giratorias. O Nikita 470 con piso salpicado, tapicería y asientos back to back. Ambas opciones tienen una navegación suave y placentera, ideal para navegar entre cuatro personas. Sin embargo, si el uso principal va a ser la pesca, te ofrecemos un Tracker, por espacio, estabilidad y calidad constructiva. El Tracker Pampa Marín 520 es una excelente opción. Piso matrizado, nada de madera en toda su estructura y un fondo de navegación ligera. Todas las opciones vienen motorizadas con un Mercury 40 HP Elo Super de dos tiempos, trailer reglamentario full y listas para salir a navegar. Si necesitas solo el motor, tenemos plan de financiación para Mercury 40 Elo Super dos tiempos o Mercury 60 HP de cuatro tiempos. Al retirar tu embarcación o motor, podés hacer el cambio de modelo que quieras. Lancha Plan no tiene intereses y solamente pagás el valor de la lancha o motor. Podés retirar de modo anticipado tu lancha o motor a través de los sorteos que se hacen entre los inscriptos o bien en nuestras subastas de adelantos de cuotas. En Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y el resto del país, muchas personas a través del sistema de Lancha Plan ya alcanzaron tener su lancha propia. Ahora vos podés inscribirte y dar el primer paso hacia el sueño de tu embarcación o motor cero horas. Lancha Plan 100% financiado. De Náutica Aire Libre, mucho más que lanchas. Las últimas noticias de la náutica nacional y mundial están todos los días en comunidadnautica.com. Visita la web con mayor cantidad de contenidos. Quédate ahí, que en instantes seguimos probando el Sport Cruiser Alpha 2800. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Eclipse 21. Desafía tus límites. Eclipse 21 de Arcoiris. Comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Nuevo Trento 275 Success. La más alta calidad, el mejor diseño y todo el confort. Nuevo Trento 275 Success. Vas a querer estar a bordo. Esloras. Vas a ver barcos. La embarcación cuenta con un motor Suzuki 4 tiempos de 200 HP. El rango va desde los 200 HP a 300 caballos, siempre motorización fuera de borda. Desde el astillero recomendamos una potencia de 250 HP, que es la que da una mejor relación entre performance y consumo. El barco está equipado con un equipamiento estándar muy completo. Esto incluye malacate eléctrico, heladera 12 volt, inodoro eléctrico, VHF, luz de navegación, todos los elementos de seguridad y dos tanques de combustible de 150 litros, línea de combustible completa, bomba de agua presurizada y lo necesario para salir a navegar. Y tiene la posibilidad de agregar grupo electrógeno, un aire acondicionado, equipo webasto de calefacción. Los materiales utilizados son yelcos y resinas isostálicas. Se trata de tener todo en plástico. O sea, el barco está construido totalmente en plástico y,
y dentro de la embarcación tiene todos sus muebles enchapados en madera natural, a elección que puede elegir el cliente, con una mesada de plástico muy cómoda y la tapicería también es de muy alto nivel, guardando todos los detalles de la embarcación para que conserve los niveles de calidad correspondientes. Esta embarcación está apuntada a un amplio público. Puede ser desde las personas que están acostumbradas a la navegación en lanchas y buscan su primer crucero. A un precio prácticamente de una lancha con pudi. O a gente que está acostumbrada, que quiere algo más práctico, más cómodo. Vienen de embarcaciones de mayor eslora y encuentran la misma comodidad en un barco más práctico y más sencillo de maniobrar. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Estos son nuestros comentarios finales del Alfa 2800 Sport Cruiser y como siempre hacemos, comenzamos por las características generales. Tiene una eslora de 8.65 metros, la manga es de 2.90 metros, el puntal es de 1.20 m y cala 45 centímetros. El peso sin motor es de 2.800 kilogramos. El rango de motorización va de 200 a 300 HP. Cuenta con una capacidad de combustible de 280 litros y de agua potable de 100 litros. La embarcación está habilitada para 8 personas. Tiene un diseño propio, con líneas clásicas con proa abierta y buena eslora en flotación. El interior es de grandes dimensiones y muy luminoso. Está desarrollado en dos niveles. Bajando unos escalones y hacia proa se encuentra el camarote. A media eslora se ubica el salón con el puesto de gobierno en la banda de estribor y en la banda opuesta hay una mesa con dos sillones. Se destaca en la embarcación la altura general en todo el interior, incluyendo el baño. En el exterior se observa un amplio cockpit donde perfectamente cabe una mesa con cuatro sillas. Ambas bandas están provistas de pasillos para un fácil y seguro acceso a la cubierta de proa. El equipamiento es muy completo. Malacate, inodoro eléctrico, heladera, iluminación LED, equipo de audio y VHF. Los opcionales que se pueden agregar son grupo electrógeno, aire acondicionado, frío-calor y termotanque. El rango de motorización va de los 200 a 300 HP, siempre con motores fuera de borda. Esta unidad que estamos probando está equipado con un Suzuki 4 tiempos de 200 HP de 4 cilindros en línea y 2.867 centímetros cúbicos. Estos fueron los datos obtenidos en navegación. A 4.800 RPM, la velocidad crucero fue de 17 nudos. A 6.000 RPM, la velocidad final fue de 27 nudos. Como ya dijimos, y no es un dato menor, el Alfa 2800 Sport Cruiser tiene un diseño propio del astillero, con un fondo de buena V en proa que reduce su ángulo hacia popa, dándole una buena performance de planeo y a su vez, la convierte en una embarcación ágil y veloz. Llegamos al final de esta edición de Esloras. La cita es para el próximo domingo, para seguir viendo barcos.